Tengo que decir, antes de empezar, que no había visto nada del juego. Vi las primeras imágenes cuando lo anunciaron, que pusieron cuatro imágenes. Es lo único que vi. No había visto nada más, no había querido ver nada más. Acabo de flipar con el opening, muchísimo. Y bueno, también quiero decir un par de cosas antes de empezar. Que lo primero, que no puedo hacerlo en directo, como es obvio. Llevo ya un año sin poder hacer directos. No sé cuándo voy a poder volver. Por lo tanto, esto no va a ser una serie. No voy a jugar el juego entero grabándolo. Solo quiero grabar el primer día para tener grabadas las primeras impresiones y demás. Y no sé, me apetecía grabar mis primeras impresiones. Y otra cosa, he tenido problemas para iniciar el juego. O sea, para iniciar el juego no, el mando no me funciona. No sé por qué, me he vuelto loco. No hay manera de que funcione el mando con este juego. Me funciona con todos los demás, con este no. Así que mi primera experiencia va a tener que ser con teclado. Una puta jodida, pero quiero jugar, o sea, no voy a esperar a tener un mando que funcione. Quiero jugar. Así que voy a tener que jugarlo con teclado. Y bueno, dejadme comprobar un momento que... Vale, se está grabando todo bien. A lo mejor estoy aquí hablando solo, como hace tanto tiempo que no grabo ni hago nada, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, voy a ir empezando, ¿vale? Pulsa cualquier botón. Ya he configurado todos los ajustes, porque me he vuelto loco, de verdad. Así que... vamos a empezar. Dios. Llevaba más de 10 años. Más de 10 años soñando con este juego. Y por fin está aquí. ¡Wow! Por fin está aquí. Persona 3 siempre ha sido mi juego favorito de Persona. Me encanta la historia. Me encantan los personajes, muy por encima del 5, a mi parecer. Y tenerlo ahora una versión mejorada, actualizada. Aunque es verdad que han quitado contenido, pero... realmente lo que han quitado no es tan importante. Y tener el juego principal mejorado y... o sea, yo lo he comprado. Vamos allá. Hostia. A ver, voy a jugar normal, pero quiero leer qué pone.
jugadores que desean centrarse en la historia. Tu grupo revivirá automáticamente tras su derrota. Tu elección no afectará a la historia. ¿Hay elecciones que afectan? Supongo que se refiere a lo social, ¿no? Y se podrá cambiar a cualquier dificultad menos a despiadado. Fácil. Poca experiencia. Combate tiene poca tensión. Tu elección no afectará a la historia. Y se podrá cambiar cualquier dificultad menos a despiadado. Jugadores con experiencia. Supone un reto moderado. Tu elección no afectará a la historia. ¿What? Se podrá cambiar a cualquier dificultad. Ah, vale, se refiere a. La elección de dificultad no afecta a la historia. Vale. Jugadores que disfrutan planificando estrategias. Ya bueno. Aún así no es recomendable en primera partida. Es importante. ¿Por qué pone lo de tu elección no afectará a la historia si no afecta a ninguno? O sea, no lo pongas y ya está. ¿Qué ponía? No puedo volver a despiadar. Oh, se puede cambiar en cualquier momento, pero luego no puedes devolver. Interesante. La juego es normal, ¿eh? Ya lo he dicho. O sea, yo no vengo aquí a demostrar nada a nadie, juego normal y punto. Lo malo de jugar con teclado y ratón es que se va a ver el cursor en pantalla todo el tiempo. Aunque no sé si el OBS lo tengo configurado para que lo capture. Un segundo, voy a mirar. A ver. ¿Dónde está esto? ¿Avanzado? Sé que había una opción en el OBS para que no se vea el cursor. No sé dónde está. Tiene que estar en algún sitio, yo me acuerdo de haberlo visto. Pero no lo encuentro. Así que bueno, espero que no. Si se ve, espero que no moleste. Pero bueno, es lo que hay. Y más me jode a mí tener que jugar con un teclado. ¿Se ha detectado contenido descargable? Ah, sí, por la precompra. Dice, ¿qué dice? Yo no he comprado nada. No voy a usarlo, ¿vale? Porque. Coño, quiero escuchar la música del juego, no la de Persona 4. Me quedaré callado en escena, ¿vale? Como ya es típico, pero pues, aún así lo digo. El tiempo no aguarda a nadie. Discurso igual para todos. La vida tiene su final. Tú que protegerás el fulgor del futuro finito. Dispones de solo un año. Adelante, vive durante el tiempo que se te ha concedido. Incluso en estos días felices y serenos. Guíate por el corazón y jamás te desvíes de su camino. Será de tu camino, ¿no? Trigger. Come on. There's no way I can't. No es por nada, pero yo lo he puesto en japonés. ¿Por qué está en inglés? Ahora lo cambiaré cuando pueda.
Por cierto, no hace falta que lo diga porque en verdad a lo mejor no os dais cuenta, pero voy a tener muchas interrupciones, ¿vale? Voy a tener que hacer muchos cortes y muchas paradas, pero bueno, a lo mejor no hace falta ni que lo diga porque como luego eso lo voy a editar, no lo vais a notar, supongo. Pero por si un caso se nota en algún momento, pues que sepáis que voy a tener muchos cortes, no puedo evitarlo. Por eso no estoy haciendo directos, pero bueno. Qué tarde he llegado. Será mejor que me dé prisa. Residencia Iwatodai. Ahí viviré a partir de ahora. Debería estar por aquí. ¿Puedo...? Menú. ¡Wow! ¿Ya te dejan acceder a todo desde el inicio o no? Vale, solo sistema. Ah, tutorial, ¿qué cojones? Estoy jugando con teclado, quítame la vibración, por favor. ¿Esto por qué está en inglés? Yo lo había puesto en japonés. Déjame que mire todo, porque si se me ha cambiado eso. De sonido. Ahora voy a bajar esto un poco. ¡Persona! ¡Wow! Me gusta el gráfico. No hay más de alto, o sea, lo más alto es lo más. Visualización. Pues ya está. Ahora sí está en japonés, espero. Estación de Iwatodai. ¡Wow! Me voy a tomar mi tiempo en mirar cosas y en hacer cosas, o sea... ¿Ir a otra parte? ¿Se puede? No. O sea, he esperado este juego más de 10 años. Lo voy a disfrutar. O sea, no tengo ninguna prisa. Voy a mirar todos los detalles que pueda. Parece que no hay electricidad. Vaya. Parece que este lugar está en obra. Será mejor no colarse. Ah, tío, hubiera estado guapo. Ya, eso es un detalle que me decepciona, la verdad. Hubiera estado guapo que al pisar esto dejaras huellas de sangre o que salpicara el suelo, ¿no? Como el Persona 5. ¿Por qué no pasa nada? Es bastante cutre este detalle, ¿eh? O sea, no me jodas. La luz de la cabina telefónica. Supongo que no hay electricidad. Zona de tiendas. Objeto similar a un ataúd. ¿Esto es un ataúd? Pero no le di importancia. ¿Qué hace eso aquí? ¿Dónde ha ido todo el mundo? Se mueve. Y lo de la sangre en el suelo ya lo dejamos ir. No es importante. Esencia de Iwatodai. Debe de ser aquí. Por cierto, comentaré. Joder, que ahora pasa mi voz ahí. Iré comentando detalles que vea si han cambiado cosas y tal. Pues diré, hostia, esto lo han cambiado y tal, pero procuraré, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Solo decir, esto antes no era así. Parece cutre que el logo sea solo las letras en negro, la verdad. Pero, wow, este plano me encanta. Bien, está en japonés. Osokatta ne. Nagai aida kimi o matteta yo. Ok.
この先へ進むならここに署名をして一応契約だからねダメだ están liando 怖がらなくていいよここからは自分の決めたことに責任を取ってもらうってだけだから es necesario firmar un contrato para eso qué guapo tío las animaciones por favor firma aquí no se lee bien lo que pone eso bueno que acepto la responsabilidad no sé qué no sé cuánto vale tengo una duda con los juegos de personas siempre me pasa va primero el nombre o va primero el apellido ¿Cómo acepto? A ver, yo asumo que va primero el nombre. Pero puede ser al revés perfectamente. De hecho, en el texto original era primero el apellido y luego el nombre. Así que ahora estoy un poco acojonado. Pero en el resto de personas eso lo cambiaron. Y era primero el nombre y luego el apellido. No sé cómo va a ser, ¿vale? No tengo ni idea. ¿Se escribe así o me puede decir? Yo espero que sea primero el nombre. Es que no lo pone. En Persona 5 ya se tomaron la molestia de poner introduce tu nombre, introduce tu apellido, ¿sabes? Entonces ya no te equivocabas, pero... Aquí no sé qué estoy diciendo. Aceptarlo, que no me queda otra. Por cierto. Esta es la mayor incógnita de todo Persona 3 que nunca ha sido resuelta. ¿Por qué este tío te hace firmar el contrato? En todos los juegos de Persona, siempre es Igor el que te da el contrato. Y aquí te lo hace este, y de hecho no tiene ningún sentido que sea este. Es un agujero argumental enorme que nunca han explicado. Me pregunto si esta vez lo van a explicar o van a mencionar algo al respecto o simplemente van a mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada, como hicieron con los futuros. Con las otras versiones de Persona 3 me refiero. Por cierto, no conozco las voces de ningún... No he mirado quiénes son los actores y actrices de doblaje. Tengo muchas ganas de escuchar a Mitsuru, a ver si conozco a la actriz. ¡Dare! Me hubiese gustado que se hubiese mantenido la misma, la verdad, pero no sé si lo han hecho o no. No lo he mirado. ¡Masaka! ¿Algunos diálogos? ¡Mate! Wow, esa escena se ha pasado sola. Algunos diálogos se pasan automáticamente. No sé por qué, yo no he activado el automático. Las luces. ¿Es la misma voz? Hostia, no estoy seguro si es la misma o no, pero se parece muchísimo. ¿Se puede volver a oír lo que has oído ya? Ve. ¿No se puede escuchar? Espera. Creo que sí es la misma, ¿eh? O sea, con la música, se me junta la música y no lo escucho bien, pero... Creo que sí, ríe Tanaka. No estoy seguro. Tanaka ríe. Si no es ella, se parece muchísimo. No estoy seguro, luego lo comprobaré. ¿Quién es?
Perdón, pero es que me estoy fijando en los detalles, ¿vale? Me mola muchísimo los gráficos, o sea. Esto para mí es un sueño. La imagen también me mola mucho. La residencia masculina. ¿Cómo? O sea que esto es la residencia femenina, ¿o qué? ¿Ves? Han mencionado primero el apellido y luego el nombre. Pero lo han adaptado bien. Yukari Takeba. Espera, ¿tú cómo sabes a qué curso voy? Takeba desu. Son las mismas opciones. Claro, en esta versión tiene sentido decir esto, porque ha hecho hincapié en que me trasladarán a la residencia masculina. Entonces, ¿por qué me tengo que ir? Ok. Joder, qué eficiencia. Vale. Wow, tío. Es que vengo de jugar a portable, ¿vale? Estos días he estado jugando a portable y Dios mío, la diferencia gráfica. Estoy flipando por todas partes. ¿Para qué es ese contrato? ¿Firma? ¿No lo que? Parece que Yukari no sabe de lo que hablo. Claro, si contesto no ya es cosa mía. ¿De aquí hasta aquí? No había luz, una luna gigante de color verde, sangre por el suelo, ataúdes por todas partes, pero nada, no le di importancia. ¿Cómo dices? Supongo que estás bien, o sea. Vale, está bien dicho la frase, pero suena un poco raro, ¿no? Supongo que es que estás bien. Dios. Vale. Tiene... Tiene Jiggle Physics el lazo. Okay. Dios, me encanta el detalle. Han puesto un enchufe aquí, ¿sabes? Es que lo estoy diciendo, me estoy fijando en todos los detalles y me flipa. Kasumi. Habitación, tío, es tal cual. Hoy empieza la vida en la residencia. La habitación está amueblada y todo. Estoy agotado. Debería colocar mis cosas en el armario e irme prontito a la cama. ¡Prontito! Me parece que hayan puesto prontito en vez de pronto, ¿sabes? Prontito.
Wow. Para guardar tu progreso en el juego, pulsa H. Esta acción puede realizarse cuando H aparezca en pantalla. Vale, esto lo han adaptado de Persona 5. Está guay. Rebobinar a un punto anterior. Al guardar la partida también se guarda una pequeña parte de progreso anterior. Para acceder a ese momento, abre el menú con Tab, para sistema y selecciona rebobinar. ¡Hostias! Esto es algo nuevo, ¿eh? Nunca ha habido esta función en Persona. Cuando elijas una ranura a rebobinar, retrocederás a un punto determinado y podrás explorar con libertad poco antes del momento en el que hayas guardado. Esto es por si la cagas en algo. Está bastante bien, ¿eh? Que es muy fácil cagarla en estos juegos. Ten en cuenta que la función rebobinar no guarda el nuevo punto de inicio automáticamente. Asegúrate que siempre guardar tu partida. Vale. Para ver los tutoriales anteriores, vale. No necesito ver tutoriales. Wow. Dios, tengo un minimapa en mi propia habitación. Flipante. Tengo iconos. El PC, la cama, la tele, el calendario. Ok. Guardar. Voy a guardar en el archivo 3. Es una manía que tengo. Siempre guardo en el 3. 21 minutos llevo ya. Hostia puta. A ver, voy a comprobar cosas, ¿eh? Lo que hay. La nevera, no hay nada que quiera enfriar ahora mismo. Es mi reflejo, me veo cansado. Hostia, tío, que tiene. Hay reflejo de verdad. Debería guardar mis cosas y acostarme pronto. Hay que reflejo de verdad. Creo que es el primer persona que tiene reflejos. Es el climatizador. Decía radiador, pero vale. No está encendido porque a estas alturas del año hace buena temperatura. En abril. Bueno. Escritorio. El escritorio está limpio y organizado. Debería poder concentrarme cuando estudie aquí. Será mejor que coloque mis cosas en el armario por el momento. Vale. Armario. Los DLC que compres pueden encajarse en el armario de tu habitación. Debería colocar mis cosas en el armario. No sé, hablar, coño. Estante. Aún no hay nada en la estantería, hostia puto. O sea, como Persona 5, que vas comprando peluches y figuras y muñecos y los colocas ahí. Estaría guapo. Calendario a la pared. No tengo escrito ningún plan. ¿La tele? Tío, es que es igual, ¿eh? Es igual. Tiene aquí hasta los botecitos y las toallas igual que en el portable y que en el portable y que en el CES. Del 3 original no me acuerdo mucho. O sea, la primera vez que jugué a Persona 3 fue al original, pero no me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho más del CES, que es mi preferido, y de portable, que lo he jugado hace nada. Ayer mismo estaba jugando. Espera, te lo todavía. Pero mi preferido de momento es el CES. Ahora veremos si este lo supera o no. De momento apunta muy bien. Y mira, en tu cama te permitirá avanzar en el tiempo o pasar al día siguiente. Oh, puedo avanzar de mañana a tarde, durmiendo en la cama. Porque si no, no habría especificado las dos cosas de forma distinta. Mañana empieza el instituto. Debería irme a la cama pronto para estar listo para el primer día de instituto. No hacía falta que pusieran de instituto al final. Era redundante. ¿Desconectarse? ¿Qué cojones? Wow, el calendario. ¿Me estaba peinando con el dedo? ¡A la música, tío! ¡Wow! Es una versión... una versión más chill del original, tú. Está guapísima. Qué guapa, tío. Ohayo. ¿Nemureta?
あのね、先輩に案内しろって頼まれちゃって。もう出られる？ Encontrarlo sin ayuda. A ver, no voy a ser borde tampoco, ¿vale? Mi novia va a ser Mitsuru. Eso no es ninguna sorpresa para nadie. Pero eso no significa que tenga que ser borde con ella. Yokatta. Ya, ikokka.通学には、これ使うの。モノレール。珍しいでしょ?特に、ここ。海の上進むみたいな感じで。なんだ?学校があるのは、終点の辰巳ポートアイランドって駅ね。聞いたことない?辰巳ポートアイランド。人工島の真ん中に、うちの学校があるの。 見えてきた。おはよう。おはよう。おはよう。さあ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部。よろしくね。 A ver. La entrada del instituto está guapísima ahí con los sakuras a ambos lados. Dios, qué guapo, tío. ¡Wow! Por cierto, esto es más grande de lo que imaginaba, ¿eh? Yo imaginaba que esto sería muy pequeño, como una mesita con un triángulo encima. Y es enorme. Más grande que los estudiantes, tío. Esto es un fallo. ¿Cómo sabes que es tutora y no tutor? Si no sabes a qué clase voy. O sea, esto es un fallo de adaptación o traducción o lo que sea. ¿Qué clase está? Formando una multitud delante del tablón de anuncios. A ver, hay cuatro personas. A lo mejor le echo un vistazo antes de ir a la sala de profesores. O a lo mejor no. Wow. Vale. Más cerca del protagonista. En determinados lugares la cámara se quedará fija. Hostia, esto no me lo esperaba. Cuando sea posible, usar la cámara te ayudará a ver bien lo que te ocurre. Hombre, tiene sentido, ¿no? Para eso la puedes mover. Me encanta que decía pulsa I, J, K, L para mover la cámara. Y ahora estoy moviendo directamente con el ratón y ya está, ¿vale? Quiero mirar esto primero. Wow, puedo mirar hacia arriba, tío. Wow. Wey, ¿y este pasillo? Este pasillo es nuevo. Instituto más grande. Saca la espada y basta. Es una estatua de una espada y un báculo. Parece que está bien, muy bien hecha. A saber qué significa. ¡Oh! Y no te leen. En las demás versiones, cuando interaccionas con esto, te dice: hay escrito un mensaje, no sé qué, y te lo lees, ¿vale? Es lo que quería hacer y. No está. ¡Oh! Son transparentes la gente. ¡Wow! Vale, esto no me ha gustado. O sea. A ver, tío. Venimos de Persona 5. ¿Por qué aquí la gente es transparente? Es súper cutre eso, no me jodas.
bastante de mercancía. La estantería está completa de todo tipo de productos. A lo mejor he comprado algo más tarde. En cualquier caso, ahora debería ir a la sala de producciones. O a la canción. Que no he dicho nada de esta, pero también me he centrado. Mataje. Ah, coño, me estaba quedando loco. Yo en plan, pero si he hablado con la de la tienda, ¿por qué me sale este? Mira, de hoy ni en día no cosa puta a los adultos. Somos profesores, somos mayores que ellos. Pero Moriyama y sus amigos tuvieron que jugarme al principio del trimestre. Sobre ya. Siento cumplir, pero tengo que volver para encargarme de la tienda. Ay, ¿tú también me echas? Vaya forma de empezar el año escolar. No creo que pueda soportar esto. Vale, vale. ¿Quiere que pida más panecillos rellenos de crema de esos que le gustan tanto? Solo tenía que pedirlo. Sí, por cierto, en Japón el año escolar empieza en abril. Es extraño para nosotros, pero en Japón es lo normal. Wow, espera un momento. ¿Esta es Yuko? Porque le han hecho una cara tan... No sé cómo describirla. Yuko tiene una cara más seria, más de tía dura. Y no, esta cara que no sé muy bien qué refleja. ¡Chotto, Mia! ¿Por qué estás de charge? No me gusta la cara que le han puesto a Yuko. ¿Qué caras que haces? ¿Por qué vas en chándal? Después de clase de entrenamiento, ¿no? ¿Recuerdas? Mira, a este le han mantenido la cara. La cambia un poquito, pero se ha mantenido bien. Me he dado cuenta que lo estaba leyendo y lo estaban hablando, ¿sabes? Estoy pensando en muchas cosas a la vez. せっかくって分かったよ。そうにらむな。で、クラス分けの掲示板ってどれよ。そこ。っていうか、ミアはF組。私は別のクラスだから面倒見てらんないんだからね。 ¿De profesores? Pues creo que está por ahí. Hostia, de lo que me acabo de dar cuenta. Ahora lo diré. Es que soy nueva. Mejor pregúntale a otra persona. Ahora lo diré, ¿vale? No me olvido. Pero es que primero quiero mirar esto. Se podrían haber ahorrado el esfuerzo de poner los nombres de los que vamos a estar en clase. Al fin y al cabo, nos volveremos a ver después de graduarnos. ¡Oh! Mira el detalle, me ha gustado. Cuando ya no tiene nada más que decir, se pone en gris. ¡Oh! ¡Ata! No lo vi. Habla ese. No lo había reconocido. ¿Horiumi-sensei? Qué bien, me ha tocado el peor. Me ha tocado el peor, profe. Sé lo que se siente. ¿Qué? No veo mi nombre. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Wow, tío. Ah, el zoom. O sea, he probado el zoom y no es la gran cosa, la verdad. Me jodas. Pensé que se podía hacer más. Vamos a ver listas de clase. Han puesto mi nombre y una nota en el lateral. Hostia, ¿la encuentro la primera? En las demás versiones tienes que buscar varias veces para poder encontrarlo. 2F, el que digo. El nombre de Yukari Takeba también está en la lista. Parece que voy a estar en la misma clase que ella. Pero no le di importancia. Vale, lo que... una risa por ahí, me he concentrado. Lo que iba a decir, antes que no se me olvida, es que en las demás versiones de Persona, esto es una pantalla de carga, y aquí entras al pasillo nuevo. En cambio aquí, es todo forma parte del mismo mapa. Y ahí también. Wow. Esto mola mucho, tío.
De afuera también es el mismo. No, afuera ya es otro mapa distinto. Esas escaleras son nuevas, ¿eh? Antes aquí no había nada. Así que no sé qué habrá ahí, pero bueno, ya lo haremos luego. Oh, sí que se ve el cursor, lo acabo de ver ahora. Bueno, pues lo siento si os molesta, pero más me molesta a mí, que no puedo jugar con mando. Hostia puta. Le han cambiado un montón a ese personaje. そうだそうだそうだそうなんだよ。君は異国生まれのようだが分かってるね。 Los tres sticks esos también se ponen en gris. Me interesa, o sea, me interesa, no, me mola que lo hayan hecho así. Vale, esa es otra pantalla. Las habitaciones están puestas de distintas formas. La sala de profesores está aquí. Eso es la biblioteca. Eso es la enfermería, ¿no? Sala de prácticas, asistencia social. Copistería. ¿Qué cojones? ¿La enfermería? ¿Y es la copistería? Estoy confundido. Es una angustiada. ¡Wow! La primera vez que jugué a Persona 3, esta fue mi novia. Me gustó bastante, la verdad. Me ha hecho súper guapa, tío. Me mola. Mira, la enfermería está aquí, hostia puta. Vale, me voy a confundir mucho cuando necesite venir. ¿Qué cojones? Está todo cambiado, tío. La sala de profesores, ¿debería entrar? Sí. Hostias. Me ha cambiado el color del traje a la profesora. ¿Hola? La han mejorado la persona. Mira este, todo chepao y con la cara metida en el portátil, tío. Nunca jamás un estudiante diría esa pregunta en Japón a un profesor. Jamás. Gracias. クラス分けも見た? 君は私の担任する F 組よ。 Ok. でもこの後すぐ始業式だから先に行動ね。 アイネスルは ついてきて。 Estoy disfrutando muchísimo el juego. Hostia puta. Ay, Dios. Estoy disfrutando muchísimo el juego. Y ni siquiera he podido jugar todavía, ¿no? Solo me he movido un poco y he visto escenas y tal. Cuando pueda jugar va a ser la polla. Estoy segurísimo.
筆品品しかるのち君子という言葉を紹介します。Hostia puta, no puedo con la voz de este tío. ¿Qué cojones? これの意味はと言いますと、El director continúa con su discurso. Ne. Ne te. Por cierto, me mola cómo han hecho los bocadillos estos donde salen los diálogos. Está guapo, tío. あのさ、今朝、竹馬さんと一緒に投稿してたのって君だよね。Casi me rompo el cuello, loco. 見てたぜ。仲良さげだったじゃん。君ってさ、竹馬さんとどういう知り合い？つうか、竹馬さんって彼氏いんの？Coño, me cuentas, それ誰も知らなくてさ。No sé ni quién eres.¿Qué sé? Soca. Ya, y yo ni cacó quita te digo, cara. Siste cana, tomo, te sa. ¿Por qué? Anteca, ¿quién va a todo y yo canque nada que? ¿Qué te importa? Oye, nanca, hana, si no iba a ser más tan ni. Toriumi, sensei, no curas no atalitesca. Es extraño que haya salido un mensaje de Steam.Debería tenerlos quitados. No sé, no sé por qué ha salido. No sé si se ha grabado, ¿no? Porque hay cosas que se graban y hay cosas que no, o sea. Hay muchos juegos que he jugado, he conseguido logros y no se ha grabado el logro en pantalla, ¿no? Pero hay otros que sí. No, no sé muy bien por qué. Por cierto.Me acaban de dar el cromo de Mitsuru. ¡Yay! Ese cromo que más quería. De todos los que hay, creo. Ya soy feliz. ¡Wow! La transición. ¡Wow! Era como las agujas de Apuro. Hostia, qué alto es Junpei, ¿no?Bueno, he dicho su nombre, pero... ¡Nanda yo! ¡Sonna maji bikkuri shita kao sunna te! ¿Y tú eres...? ¿Mm? ¿Ore ka? ¡Ore wa Iori Junpei! ¡Junpei de iize! ¡Jitsua ore mo chunin toki, tenkou de koko kite sa! Sigues en secundaria.転校生っていろいろと一人じゃわかんねえじゃん。Supongo que se refiere cuando empecé secundaria。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。La mayoría de personas、bueno, a partir del test、sí, el foto también、sí, siempreAl poco de empezar, cuando conoces a un bro en tu clase, que es tu bro, y ya está. Es como algo que tiene que pasar, sí o sí. ¡Oh! ¡Yukari-chan! ¿Le ha llamado Yukari? ¿Qué cojones? Le ha llamado Yukari-chan. ¿What? Él la llamaba de otra forma, él la llamaba Yukatan.¿Qué han cambiado eso? Mata o una clase ni nare chau to a omoana katta ze. Mattaku aikarasu da ne. Dare kara kamaazu nare nare shiku shite sa. Sokiski. Chotto wa aite no meiwaku to ka kangaeta hoga ii yo. Tranquila tu, es buena gente. Nanda yo. Tada shinsetsu ni shite ru dake datte. Lo estaba haciendo.ならいいんだけど。なんか偶然だよね。同じクラスになるなんてさ。Es una cosa del destino. No le di importancia. それはそうだけど、でも驚いたよ。おいおい、俺だって同じクラスだぜ。なんか扱い違わねえか？
てか実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に登校したんだって、詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。Y a mí todo me importa una mierda. Estoy aquí de pie con las manos en los bolsillos sin hacer nada, sin decir nada, ¿no? Ni me muevo. Un poco más y no respiro. ¿Qué es lo que sé?昨日の今日でしょ。Me encanta que han adaptado el interrogante con también el la abertura del interrogante. Esa que solo tenemos en español. Parece tontería, pero para hacer eso hay que editar los gráficos del juego. Vea. No es como poner subtítulos y ya está. Es complicadillo.Imágenes no han puesto la apertura de exclamación. Curioso. Tonicaku, Kare to kino atta bakka de honto nan demo nai no. Mattoku mo. Ja, atashi, kyudoubu no yōji aru kara iku kedo, henna uwasa hiromenai de yo.¡Mierda! No he podido evitar fijarme en un detalle. En el movimiento, tío, cuando se ha ido. Eso de que se gira estando quieta en el sitio y luego empieza a caminar. ¡Ah! Me ha dolido muchísimo, tío. En Persona 5, los movimientos están cuidados una barbaridad. Parecen. Es que son movimientos de persona real, tal cual.Está todo súper bien hecho. Aquí, tío, ha cometido el error que es de PS2, tío. Eso de que el personaje se gira estando quieto en el sitio. ¡Oh! ¡Cómo me ha dolido, tío! No me hagas esto. ¡Oh! Que llevo como 15 años esperando este juego. No me puedes hacer esta cutrez. A estas alturas de la vida hacer eso, tío.ちょい自意識過剰っぽいよな。でもすげえじゃん転校生。初日から浮いた噂なんてよ。Es que no lo entiendo cómo han podido hacer eso. Sobre todo, si vienes de Persona 5, tío. Que en Persona 5 lo han hecho muchísimo mejor ese. ¿Cómo han podido dar un paso atrás tan grande como ese?あれで結構人気あんだぜ。一目置いちゃったよ実際。Who's the man? まあそんなわけだからこれからよろしくな。もう帰んだろ。なら駅まで一緒にどうよ。よっ。Solo me acuerdo de él cuando veo la pantalla en negro. De resto, la verdad es que no me fijo.¿Vamos también un vistazo por el instituto? Venga. No, no, quiero explorar, que he visto que hay sitios nuevos. ¡Alumno puero! ¡Qué cojones! Somos todos de la misma clase, ¿qué coño, tío? No es una idea de la suerte que tienes. Estás rodeado de bellezones en la 2F como Takeba.
sientes completamente perdido cuando empiezas un nuevo escenito. ¡Ah, mierda, no! Esta es la segunda planta. En la abajo está la sala de profesores, las aulas de los clubes y más clases de prácticas. Si bajas por cualquiera de las dos escaleras, llegarás a la entrada. Pensaba que esta era la que te teleporta a la entrada. Eso es en persona 4. No lo sé. El alumno que deja el club, que específico, ¿no? ¿Eres el nuevo? ¿Va a finir tan club o algo de eso? Sí. ¿Ah, sí? Pues tampoco es que puedas unirte al instante. Dicen que ya hay mucho lleno. Tú estás atento por si se libera. ¿Se libera? Pues si libera una plaza en alguno. A lo mejor buscan nuevos miembros en abril. Estamos en abril. ¿Se libera una plaza? ¿Está bien dicho? ¿No sería mejor decir si queda una plaza libre? Se libera una plaza. O sea, está mal dicho. Las plazas no se pueden liberar. ¿Cómo se libera una plaza? Se quedan libres. Es que no es lo mismo, ¿eh? El comienzo del curso es muy duro. Nuevos profes, nuevos compas. Me agota tener que volver a empezar cada año. Pues sí, pero bueno. Bien. Vale. No. En el piso abajo. ¿Qué se te ha olvidado o qué? No. Hostia, tío, se puede ver gente a través de la ventana. O sea, hay detalles que me estoy quejando, lo sé, pero cuando hay cosas bien hechas, las quiero mencionar también. Se ve fuera del instituto, tío. Este piso es igual. Super fan de Mitsuru. La han mantenido. A ver si dice lo mismo. ¿Acabas de llegar al instituto? Vale, bueno, pues para que lo sepas. La única que me interesa es Kirillo. Vale. Yo también estaba adiante en la ceremonia de bienvenido. A mí también me interesa Kirillo. Lo siento por ti. Inicio de un nuevo año escolar no es excusa para que los alumnos se pongan revoltosos. Mi deber es velar por el orden. Sí, sí. Una vez me convierto oficialmente en miembro del comité disciplinario. Ah, no. Es que me he confundido mirando una cosa que no quiero mencionar. Tienes cara de leche cortada. Pues aquí parece que hay cosas que nunca cambian. Esa es la 12, la 12, sí. Siempre me fascinó como el instituto solo hay dos clases. La 12 y la 12F. No hay ni alumnos de primero, ni de tercero. Solo hay dos clases de segundo. ¿Has enterado? El nuevo va a estar en la 12F. ¿Hola? ¡Qué fuerte! Ese resulta que es guapo. ¿Quieres echar un vistazo? Hola. Pues resulta que vive en la residencia de Watadai, igual que Takeda. ¿No te parece un poco caro cambiar de Isis en segundo? A ver si era un gambejo donde estaba antes. ¿Pones? ¿Referencia a Persona 5? ¿Cómo va esto? ¡Wow! ¿Se puede subir por aquí? ¿Qué está pasando? Eso es nuevo, ¿eh? Yo. Mola que me dicen, ¿quieres explorar el instituto? Y cuando intentas explorar, por ahí no puedes ir. Ah, bueno. Pues vale. Nah. Un peinón de sueños hay una de las flores, ¿de acuerdo? A ver, yuca. Tío, han quitado el tan. Me duele. Estudiante con estilo. Yo la veo bastante NPC, la verdad.
nota quiénes van a la moda por cómo llevan puesto el uniforme de instituto. Voy a repasar las últimas tendencias para exhibir mi mejor versión. ¡Wow! ¡Es enorme la azotea! ¡Hostia puta! El fotojuego será súper pequeña. ¡Qué huevo! ¡Ah, no, que jumpy! Okay. ¡Hostia, qué guapo! En las otras versiones del juego, a ese personaje no aparece hasta mucho más adelante. Y aquí está, ¿sabes? Voy a ir a segundo. Espero encajar bien en mi nueva clase. ¡Ah! No voy a decir nada. ¡Hostia, un almacén! ¿Qué coño? Pensaba que era la bajada, eso, te lo juro. De nuevo eso. ¡Oh! Esta puerta lleva al patio. Que lleva al gimnasio. Pero a la pista de atletismo. Menudo lío tengo. Debo decir que en las demás versiones del juego, encontrar esta puerta es un suplicio. Porque parece una ventana más que una puerta. Cuesta muchísimo de ver. Tío, no estoy acostumbrado a girar la cámara del instituto. O sea, en las demás versiones del juego no puedes girar la cámara del instituto. No me suena. Aquí es. Una pasada, tío. Wow, el arbolito. ¿Puedo pasar? O sea, no tiene el tronco del cuerpo como muy grande. O sea, no sé, me da un efecto raro, no sé, por la postura o... Es un lugar un poco extraño para plantar un árbol, un solo árbol. ¿De qué especie de árbol es? No sé por qué, pero ese árbol parece especial. Que estar ahí. ¿Por qué lo habrán plantado ahí? Aquí son. Pero creo que no va a hacer preguntas a mí, soy el nuevo. Wow. Es en el habla 12, ¿no? Vamos, que tienes que aguantar a Ekoda como tutor. Jajaja, ya me jodería. Wow. Vale, debo decir que el primer wow que he dicho es porque le veía el pelo súper naranja. Y he dicho, hostia, le puse el pelo naranja. Lo tenía más oscuro antes. Pero aquí en el dibujo sí se ve como es. Es curioso que en el modelo se ve como más anaranjado. Déjate reírte, esa clase también es un modelo de ajaritos tristes. Tía, ya podría proponer algo interesante. Que nos flipe más, tía. Ponía alumna. Pelo castaño, ¿eh? Aquí se ve naranjado, pero... Se ve naranja, no me jodas. Animación de abrir puerta. Es en el interior. El equipo de Kendo. Ganas de hacer garabatos a lo loco a ti, ¿no? Eso es de básquet, ¿no? No, ¿qué coño es eso? Hay demasiadas personas para hacer básquet. ¿Qué coño es eso? ¿Vole? No, no sé. En vole hay menos personas que en básquet, ¿no? ¿Qué coño? No sé. Solo sabe aquí por el tío. Aunque por lo visto es de una calidad inmejorable. Vale. ¡Hostia, que puedes sprintar! Me acabo de enterar ahora, coño.
Le he dado sin querer, ¿sabes? Me la habían dicho que podía sprintar, no estoy seguro. ¡Wow! Haz reflejo, si no solo para mí, sino también para los NPCs. ¡Qué flipe! Echa el teléfono. ¿Qué quieres? No tengo mucho tiempo. Debo escribir a todos los colegis que he hecho hoy. Estás escribiendo, estás llamando. ¿Qué coño? Aula de música. ¿A qué club me voy a unir, tío? Aula de ciencias. Ah, estoy entre música y arte. Arte me gusta porque yo antes dibujaba. Y música me gusta porque me gusta la música y tocar música. Es uno de mis sueños personales. Economía doméstica. Las horas también se usan para actividades de clubes, no solo para las clases. Las suelen usar los clubes culturales, pero me parece que ahora mismo no gustan nuevos miembros. Bueno, ya llegará. Sería el detalle de los magnikis con ropa aquí. Qué fuerte. Oh, claro, que no es pantalla de carga. Estaba esperando la pantalla de carga ahí. Voy a ver si puedo ir por aquí. No te ve. No. Me jodas. Espero poder ir en algún momento, porque si lo han puesto solo por... Por la presidencia. Si lo han puesto solo como decoración. Oh. No será nadie importante ese. La canción. Me están pegando. Me están pegando muy fuerte en los feels, las canciones, tío. Porque son las mismas canciones, pero versiones distintas, tío. Oh, ¿omae doka bukatsu haittari suru? Seguramente al de música. Shinki nyubu te koto ni naru kara. Y un principio ha tenido este símbolo. Era completamente negra. Estoy seguro, ¿Qué coño? Una residencia. Oh. Wow. ¿Dejan libre? Pensé que me llevaría directamente. Estoy muy emocionado por empezar las clases, pero a mí me da pepa. ¿Ponía pefancifla? No hacen más que dar las noticias claras. Hasta he visto noticias por aquí. ¿Ponía prefanzinfla? ¡Prefanzinfla! ¡Ay, Dios mío! Es prefanzinfla. Es una P. ¿Es un adolescente con un bebé? ¿Qué cojones? A ver, que podía pasar, ¿no? Pero... Desde luego no esperaba verlo en el juego. ¿Qué cojones? ¿Esto es un niño? Se ve como un adulto miniaturizado. Más como un niño.
cojones. Hemos recibido una llamada de esta zona. ¿Va todo bien? Ah, otra vez no. Es igual que ese síndrome extraño que sale en todas las noticias. Usa el animal. Taxista. No tiene pinta de taxista. ¿Ha empezado el curso? Decía yo que veía por ahí cantidad de estudiantes. Este mundo cada día está más loco. Ya se pueden preparar los jóvenes para lo que viene. Voy a hacer una cosa. Sí, sé cómo se hace. Menuda. Le voy a bajar un poco a la música. A pesar de que me gusta mucho, pero es que me está forzando a gritar y no quiero estar gritando todo el tiempo. Persona. Así que voy a bajarlo un poco a todo. Ya se me grito tanto. No me voy a tapar de la garganta. Amante de los gatos. Me represento. Mi amigo tiene un gato super kinky. Pero a mí no me dejan tener uno. Por eso me conformo con mirar a los callejeros. Hostia, qué triste, tío. ¡Oh! Vale. Una norma de persona. Si tiene imágenes, porque es un personaje importante. Quiero comer takoyaki. ¿Quién es usted? Tengo prohibido hablar con extraños, lo siento. ¿Puedo subir? ¡Wow! ¿Pastelería? Azuki Arai. ¡Hostias! No esperaba encontrar a este aquí. ¡Qué cambiado está, tío! ¿Quién eres? Ajustada por tu vestimenta, parece que estamos en un instituto. Lo siento, pero estoy ocupada pensando que le voy a pedir. ¿Debería pillarme a Carmen de cerdo y acompañarlo con arroz? ¿O me pillo el bol de jacatura y granada? ¡Hostia! Estoy encontrando muchos personajes que no esperaba encontrar ahora. Dios. Tío, con tanta carne voy a preguntar. Cerdo por cerdo. ¿Competirá alguien nuevo este año? Es muy valioso que me pongan las pilas. Guapo. Subiendo las escaleras, me prefiero. La animación. Cibercafé. En verdad esto es un arcade, no un cibercafé. ¿Por qué han puesto cibercafé? ¿Cuál es el ternera? Más adelante podemos ver esos sitios. Ahora solo estoy viendo. Se han mantenido los sitios. Wild Park. Es abrir la puerta, que se vean los detalles y la gente de dentro está guapo. ¡Oh! ¡Oh! Esto sí que no me lo esperaba, tío. Quiero muchísimo a esos dos personajes. Ah, ¿es el alumno del instituto de la zona? Bueno, te alegrará saber que puedes comer sushi de buena calidad por aquí cerca. Lo hago yo mismo. Pásate algún día si quieres. Bueno, en realidad aún estamos reformando el local, lo siento. Es una librería, un restaurante de sushi. Lo siento, siempre estoy igual. Oh. Les tengo mucho cariño a estos personajes, en serio. Creo que fue el primer... Es que no voy a decir nada, pero... No quiero decirlo, pero bueno. Quien entienda, entenderá. En mi primera partida fue el primero. Hombre, el negocio es tranquilo. Esas tiendas están tan bien que no puedo evitar pasar por ellas. Bueno, yo he venido por trabajo. Estoy haciendo el barco. ¿Puedo subir aquí también? Ah, bueno, sí, me metí. Wow, me queda pillado entre las bicis, tío. No esperaba que eso pudiera pasar. ¡Wow!
mapa de la ciudad para moverte por los corredores o marcharte a otra ubicación. Los rincones de la ciudad que vayas visitando irán añadiendo los mapas. Madre mía, ahí tienes indicadores. Quiero ir aquí. Esa estación da acceso a la isla Puerto Tatsu. El edificio es mismo, ¿no? Hay unos monos con una vista facial impresionante. Los estudiantes que van a Gokokan tienen mucha suerte. Parece que hay alguien limpiando el baño. Será mejor que no moleste. Bebidas que no me suenan de nada, a lo mejor la próxima compra de algunas. Sobre mi legado, que te suena. Ese cine proyecta una película diferente cada día. Hostia puta. ¿Cada día? El cine es increíble. Con tan solo un poco de dinero y tiempo puedes aprender de él para mejorar. O sea, emitir una película distinta cada día no es rentable. Debes dejar que la gente pueda ver la película antes de cambiarla. Hostia puta. Los detalles de las florecillas y eso. Estoy flipando, tío. Wow. Hostia, no habían tantas columnas antes. Y habían bancos en medio. O sea, aquí había... Aquí, esto es lo que yo decía. Hay una pequeña parcela con flores, con mango. ¿Ha empezado el curso? Va, qué mierda ir a clase. Y en monorail también. Al principio me flipaba montar, pero ahora es un rollazo. Supongo que si montas cada día lo que es. ¿Y ahora es flores? Por Flesia. Disculpa, justo ahora estamos proponiendo las flores del inventario. Voy en otro momento. Joder, pues yo veo que hay bastante. ¿Cafetería? ¿Qué coño? Eso es nuevo, ¿eh? Hombre tímido y mujer tranquila. ¡Qué bueno hace hoy! Ya ha llegado la primavera, ¿verdad? Los cerezos de Gokokan estaban en todo su esplendor, aunque creo que este año los brotes han salido algo tarde. ¿Puedo girar la cámara? Porque nada, muy poco. Que no había probado en esta zona. Pero muy poco. Aquí es donde hemos estado antes, donde las residencias. ¿Información de la ciudad? Antiguo hotel reformado. Joder, tengo hipo. Antiguo hotel reformado como residencia de estudiantes para los alumnos del instituto que compran. A diferencia de otras residencias, esta es mixta. Wow. Zona de tiendas de Iwatodai. Zona de tiendas de estación de Iwatodai, donde se conecta la línea de Teo Hokai en Monorail. Tiendas, Lookpool, restaurantes, todo bien. Qué guapo. No tiene parada la tienda de pasajeros de Anejazur. Una de las dos entradas de Isla Puerto. ¿Qué será, será? Coño. ¿Era necesario poner todo eso? ¿No podías poner instituto y ya está? ¿Me fundaron en el 82? Por el grupo Quirillo, cuidado, Secundaria y bachillerato. No, primaria. Secundaria y bachillerato. Y salen dos clases en tu liceo. Ok. Residencia. Queda principal. Hostia.
¡Hostias! ¡Wow! ¡Wow! Cariñoso. ¿Ese uniforme? Debe ser alumno del instituto que Kokan. Eso está bien. ¿Debe ser la residencia? Parece que el instituto que Kokan pasó una mala época hace tiempo, pero se ha reconstruido y es un edificio magnífico. No te preocupes por mí, disfruta de nuevo y tu mes de nuestra primera. Voy a bajarle más a la música, tío. Que sigo gritando, coño. Y lo siento porque me encanta, pero... Tío. Apuesto en la pared, ¿no? ¡Mierda! Ahora el botón que no era. ¡Persona! Guardar cambios. Se me habrá quitado el otro también, ¿no? Tío, que me estoy quedando sin garganta, joder. Llevo ya una hora y veinte aquí gritando como un loco, ¿sabes? Chica amante de los rumores, hostia puta. Eres muy joven para eso. En la zona de tiendas y Watodai hay de todo. Si te apetece comida rica, Wakatsu. También está Hagakure, un restaurante de ramen famoso. Además, aquí hay postres, hamburguesas y... Jeje, lo siento, solo hablo de comida. Supongo que es hora de comer. ¿Es broma? Naraquillo. Sí. Tío, una hora y veinte. Y apenas he jugado nada. Solo estoy leyendo y explorando cosas. Qué bienvenido. Ha dicho bienvenido. O sea, es una forma de decir bienvenido a casa. Okairi. Bienvenido a casa. Y pone anda, hola. Ah, ya no habla. Ah, qué decepción. ¿Qué tal tu primer día de instituto? Ha ido mal. Ya veo. Bueno, si necesitas ayuda, no dudes en preguntar a tus compañeros. Ay, disculpa. No te quería entretener. Has tenido un día larguísimo, así que vete a descansar. ¡Oh, no! Estás cansado. Deberías irte a dormir. Tengo trauma. Es muy peligroso salir solo de noche. ¡No! Se repite la historia. Evitará a toda costa. Además, debes estar cansado después de hoy. Deberías descansar bien por la noche. Hostia puta. Mi nombre también está en la lista. Hostia. En los demás juegos esto es para guardar partido. Y he venido a guardar, ¿sabes? Y aquí se guarda, sí. No, ahora 18. ¿Cómo es posible? Ah, claro. Por el opening, los minutos que estuve hablando al principio, la configuración. Vale, vale. Que me pone que llevo una hora 25 y ahí pone 1:18 la grabación, ¿sabes? ¿Puedo abrir esta puerta? Vale. Esta puerta. Perdón. Esta puerta nunca se ha abierto en ningún juego de Persona 3. Bueno, iba a decir una cosa, pero no lo digo. Aparte de impresos de instituto, recortes de periódico, también hay carteles escritos a mano. No dejar objetos personales en el vestíbulo. ¿Tiene sentido? No hacer mucho ruido por la noche. ¿Tiene sentido? No, no mate a la residencia. Wow, tío, o sea, me flipa poder estar aquí. Mirar al techo, tío. Es la primera vez que veo el techo de esta sala. Podría mover la cámara. O sea, no sabéis lo que significa esto para mí, de verdad. Creo que no lo he dicho, pero Persona 3 Fizz es el juego que más me ha marcado en toda mi vida.
le tengo muchísimo cariño. Es el juego de mi vida. Y estar jugando esto ahora, de verdad no sabéis lo que significa para mí. Es increíble, tío. Por eso estoy perdiendo el tiempo mirando detalles y cosas, porque de verdad me emociono, o sea, no estoy fingiendo. Tenemos que echar en la tele. Vaya tele, colega. Más noticias. Han ofrecido más datos sobre los casos de apatía, que han ido en aumento. La Asociación de Médicos cree que puede tratarse de un trastorno psicológico provocado por los cambios medioambientales, como... ¿Qué? Hay una enfermedad que se está propagando. No mucho, ¿y tú? Vale. Seguramente el primer día te haya fatigado. Quizá deberías acostarte pronto. Hostia puta. ¿Oh? ¿What? ¿Qué cojones? Esta sala es completamente nueva. ¿What? ¿Próxima limpieza? 2 del 5. 5 del 2. No, no sé si ponen primero el mes. No, primero ponen el día. 2 del 5. Okay. La cocina es espaciosa. Y práctica, pero me parece que todavía no podemos usarla. Me acaba de explotar la cabeza. Esto es completamente nuevo. Que me puedo meter aquí. Qué fuerte, tío. Estoy flipando con cada detalle. Y yo. O sea, en las demás versiones del juego te dejan comprar ya. Cuando vienes aquí ya te dejan comprar. Habitación de Mitsuru. O sea, mira las demás habitaciones como son. Mira la suya. Se coge todo el puto lado ella sola. Beneficios. De ser quien es. ¿Puedo subir? Wow. Si abres, vuelve a zafar. Hostia, tío. Vale, pues vamos a dormir. Habitación vacía. ¿Puedo entrar? No te dejan entrar. En los demás juegos sí puedes entrar a esas habitaciones vacías. De sanado. Vale, pues a mimir. Ok. ¿Quizuiter ka? ¿Cono tokoro no shinbun kishi? Ah. Lo malo de haberle bajado el volumen es que no sé si las voces se oyen bien ahora en esas conversaciones. Pero es que, tío, me estaba quedando sin garganta. No sé hasta cuándo voy a grabar, o sea... Quiero al menos poder hacer un combate. No es Si veo que es muy larga la grabación, dividiré el vídeo en varias partes. Y ya está, ¿sabes? Pero...
no quiero dejarlo sin haber peleado, como mínimo. La primera acción tiene que incluir la primera pelea, coño. Nani, shinpai nai. Training no tsuite da. Mattaku. Akihiko no yatsu. Asobi ja nai nda zo. Tengo que hacer un pequeño corte. Bueno, seguimos. Esto no es un juego, Akihiko. ¿Qué no? Eso es una frase que han copiado de Final Fantasy VIII, claramente. Creo que fue el primer juego que hizo eso, de decir, ¿esto no es un juego? Cuando sí que lo es. ¿Tengo a la gente a hablar? Sí, claro. Estás en mitad de un instituto. Los del baño. Ah, perdón, no lo he leído. Eso es agua pasada. Además, eso era una historia de fantasmas, ¿no? No. Estás hablando de la chica de segundo, ¿verdad? ¿Y fantasmas en el instituto? Dejó de venir a clase y se queda sentada mirando la pared todo el día. Cuando su madre intenta hablar con ella, no hace más que murmurar. Ya viene, ya viene. ¿De verdad? Bueno, da igual. De todos modos es probable que sea todo inventado. No le di importancia. Por este coja con amores muy turbios. Ha sonado la primera campana. ¿En vuestro instituto sonaba la campana así? Es que en el mío era una sirena que parecía... una alarma de ataque nuclear o algo así. Fui a los libros. Vamos a ver la primera novela. Es Senzu Kasai. ¿Por qué él? Últimamente me interesa la obra de Tota Kaneko. Sus ensayos son fantásticos. También es un poeta de haikus famoso. Me pregunto por qué no sale en el libro. En fin, ya hablaré la próxima de su obra. Hablando de haikus, a menudo se utilizan palabras o frases relacionadas con las estaciones, pero es fácil confundirlas. Por ejemplo, podríamos pensar que los sabrosos brotes de bambú y las vivas serpentinas de carpa simbolizan la primavera, ¿verdad? Pues bien, en realidad tiene relación con el verano. Los poetas de haiku se basan en el calendario lunar a la hora de hablar de las estaciones, cosa que lo complica todo aún más. Joder. Oye, Yuri, ¿estás atendiendo? Respóndeme lo siguiente. Estaba fijando en el mapa. Es curioso cómo Japón pone el mapa donde ellos están en el centro. Nosotros ponemos el mapa donde España está en el centro. Y no sé si Estados Unidos hace lo mismo, pone el mapa donde ellos están en el centro. No lo sé, la verdad. Respóndeme a lo siguiente. Entre una lluvia de flores, espejismo místico y vivas serpentinas de carpas, ¿cuál simboliza el verano? Un segundo. Joder, he tenido que hacer otro corte. Un segundo. Vale, va a parecer que he parado para buscar la respuesta, ¿vale? Pero... no, he tenido que hacer otro corte. Entre una lluvia de flores, espejismo místico y vivas serpentinas de carpas, ¿cuál simboliza el verano? Lo de las carpas, ¿no? Y lo acaba de decir. Tú has enterado, ¿no? Échame un cable, tío. Por cierto, esta pregunta es nueva, ¿eh? En las demás versiones te preguntaba cuál es el poeta que a ella le gusta. Y no... era Kubota. Y no te pregunta esto. Esto es lo de las carpas, supongo. Wow. En tu día a día te toparás con acciones que requieren el uso de una de estas estadísticas. Hostia, tienen símbolos, tío. No me lo voy a aprender. Intelecto, encanto y coraje. No sé por qué intelecto es esto, por qué encanto es esto y por qué coraje es una estrella. Las estadísticas sociales aumentarán cuando hagas cosas por la ciudad, pero respondas correctamente a las preguntas de clase. Yo espero que te viste las actividades que pueden ayudarte a perfeccionar esas habilidades. ¿Qué simboliza el verano? Las carpas. Sono tori. Lo acaba de decir, coño. Hay que ser tonto para no...
Así que prestad atención. Y eso que yo he tenido que cortar, y para mí ha pasado tiempo, ¿eh? O sea, el vídeo lo veréis seguido y lo acaba de decir, pero para mí ha pasado tiempo. Por cierto, el espejismo místico y la lluvia de flores representa la primavera. Un espejismo es un fenómeno natural que se produce entre finales de marzo y principios de junio. Hay que prestar atención a esas cosas, aunque parece que no, porque luego te hacen exámenes. Te preguntan esas cosas que ya me dirás tú. En un instituto, ¿qué clase de preguntas es esta, no? Pero... Y la lluvia de flores se refiere a los chubascos. Que caen cuando florecen los cerezos. No tiene un sentido literal. Acordad bien de todo. Ahora pasaremos a hablar de... Jeje. Bueno, ya sabes que me encanta escucharte. ¡Tascaptase! Ha salvado el pellejo, ¿ver? Eibul acaba de dar la respuesta. Debe de tener muy buena memoria. A ver... Luego mis compañeros de clase cuchicheando. He ganado por popularidad. Japón es una cosa, ¿eh? En mi instituto, a los sabletodos no eran populares. Les pegaban palizas. ¿Cómo? ¡Hostia, que solo... ¡Wow! ¿Solo hay 3 stats? Ok. Sí, de hecho... Claro, en Persona 3 solo había 3 stats. De toda la vida. Pero pensé que habrían añadido más, ¿no? En esta versión. Solid 3, tío. O sea, sí, tienen un huevo de niveles. Si se tienen que llenar todos estos círculos... No, tiene 5 niveles. Cada uno. Hostia, pues... No han modificado esto. Las crisis han terminado por hoy. Debería volver a la residencia. Una tienda de Guatodé está reventada por la tarde. ¡No! El movimiento de esa chica. ¿La habéis visto? Mira, este está girado bien. Este no. Está hecho pum, pum. No ha hecho el círculo bien hecho, ¿no? ¡Ah! Me deja de fijarme, tío, porque... Oh, el protagonista también lo ha hecho. Hostia, tío. Eso es algo que se hacía en Play 2. Cojones. Y no es una forma de hablar, es que es algo de Play 2. Vaya, vuelto. Naruhodo, kareka. Estaba quedando loco porque ha dicho buenas noches, pero ponía buenas tardes. Y no, es de noche. O sea, le han traducido mal. Ikutsuki. Ikutsuki. No tanto. おかげで自己紹介はどうも苦手だよ。油断すると神かね。ま、かけて。 Pero mírame desórdenes. 部屋割りが間に合わなくて申し訳なかったね。正式な割り当てが決まるまでまだ少しかかりそうだ。 Ya tengo una. さてと、何か聞いておきたいことはあるかい? なぜって君を迎えるためさ。ダメかい?ラブラッケシ。ああ、竹馬くん。そういえば、キリジョ君は?エイジャスだけ、キロケメデビエンベニドス。はい、もう上に。いつもながら真面目だね。顔くらい出せばいいのに。他には何かあるかい?
この寮の住人は君を含めて4人だ。Es una puta locura, o sea, mantener una residencia entera para 4 estudiantes. Creo que no. Creo que eso no pasaría nunca en la vida real. ここにいる Takeba-kun とそれから Kirijo-kun. Y menos en Japón, que en un instituto hay 500 estudiantes.あと3年生の男子で真田昭彦君という生徒がいる。一つ仲良くね。他に聞きたいことは？He hecho 500 por decir un número alto, pero en realidad puede que sean más de 500. Los estudiantes del instituto japonés. 変なもの？何のことだい？多分疲れてたんじゃないかな。あまり気にしないことだ。あれこのクワダ。pero no le di importancia。よろしい。じゃ、良い学園生活。Joder, tengo que hacer otro corte. Un segundo, ahora vuelvo. Ya estoy aquí. Joder. A ver si puedo jugar. Este sea un curso estupendo.私はそろそろ失礼するよ。これ、ya ni me acordaba que hablaban, ¿sabes? Estaba leyéndolo. 転入したてはいろいろと疲れるだろう。早めに休むといいよ。体なんてグーグー寝てなんぼだからね。昔漫画にあったろ？グーグーなんぼ。なんちゃって。Wow.Increíble cómo han adaptado eso, o sea, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero le han adaptado a un refrán español, ¿no? Gomenne. No. Sate, watashi mo heya modorotta. Rijichou mo itte ta kedo, hayaku yasunde.転校って慣れるまでは気疲れするしさ。おやすみなさい。En verdad, sí debe ser agotador, ¿no? O sea, yo nunca he cambiado. Yo siempre he empezado curso en un colegio y he acabado en ese mismo colegio. Nunca he cambiado a mitad de curso. Pero sí debe ser jodido.お疲れ様。わお。どうだい？彼の様子は。はい、カメラしんみ cuarto。スティアボート。先ほど就寝しました。今は眠っています。あ、ver que ya lo sabía, ¿no? Pero 理事長、やはり彼は。まあ、とりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。いいじゃん、行こうぜ。オフティアスタステナ。まだちょっと寂しさ。なん？このガベラにちょ。どうする？何？エスタブリッシュ。全然行きたいのは行きたいけど、何気に親とかさ。関係ねえじゃん。メールしとけバレねって。まあ行っちゃおっか。つまんね。Estaba. Me estoy quedando loco porque creo haber escuchado que estaban hablando de que su profesor le tira los trastos a su madre. Me acabo de quedar loquísimo, no estoy seguro, pero creo que estaban hablando de eso. プレゼンツ、ザ・ベイ・ハッピー・チューラーズ。来週もまたこの時間にお会いしましょう。この番組は人に快適時間、キリジェレトロニクス、
Kirijo Electronics の提供でお送りしました。 Kirijo lo controla todo. 0時です。 Guau, quiero ver esta escena. Wow, 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 wow. ¿Ah? Que no, no es escena automático, es tiempo real. Loco, lo han censurado un huevo esta escena, no se ha visto nada. No me jodas. ¿Qué cojones es esta mierda? O sea, en la versión FES se ve como al tío se le derrite el cerebro y se convierte en un líquido negro el pavo. ¿Sabes? Él se acaba derritiendo y se convierte en un puto líquido negro en el suelo. Aquí le han quitado todo. Solo se ha visto que caían un par de gotas y ya está. Y ni siquiera se veía de dónde caían. ¿Qué coño es esta mierda? O sea, yo, porque conozco el CES y sé que lo que ha pasado es eso, ¿no? Pero una persona que juega esto por primera vez no va a tener ni puta idea de qué ha pasado con ese tío. ¿Qué coño? Es un fallo que cometen muchas veces las compañías cuando hacen remakes de sus juegos, que dan por hecho que los jugadores de remake van a conocer el original, ¿no? Entonces, hay cosas que no te enseñan o que no te cuentan porque ya las dan por hecho que las vas a saber. No tiene por qué ser así, coño. Va a haber muchísima gente que va a jugar este juego de cero. Pero muchísima gente que se iniciaron en la saga con Persona 5, por ejemplo, y no han querido jugar al 3 porque era antiguo, y van a jugarlo ahora. Y no sé. No sé qué clase de sensación se va a llevar esa gente, porque no se van a enterar de la mitad de cosas que están pasando. じゃあ彼は見ての通り彼に象徴化は起きてない眠ってはいるけど彼は今ちゃんと影時間を体験してるあとは適性があるかどうかだ. Y me jode, mira que me jode mucho rajear de este juego, ¿vale? Porque ya lo he dicho, Persona 3 para mí es el mejor juego de mi vida. He esperado muchísimo que saliese este juego. Y encontrar cosas que no me gustan me está doliendo muchísimo, tío. Pero no voy a negarla, ¿sabes? No voy a mirar para otro lado y decir que es un juego perfecto. Si tiene algo mal hecho, pues tiene algo mal hecho y punto. Por mucho que me duela decirlo, lo voy a decir. Es algo que mucha gente debería aprender. Que hay gente que si le menciona su juego favorito, se suben por las nubes, ¿sabes? Se ponen en ergúmenos, pegando gritos y diciéndote de todo. No aceptan críticas, ¿sabes? No sé, yo por mucho que me guste un juego, si tiene algo que está mal, tiene algo que está mal y punto. Y no significa que el juego deje de gustarme, ¿eh? O sea, yo soy consciente de que este juego lo voy a disfrutar muchísimo, pero muchísimo. Pero si me quejo de cosas, pues me voy a quejar de cosas, es lo que hay. Pero lo voy a disfrutar igual, es lo que quiero decir, ¿sabes? No es incompatible el hecho de ver que algo está mal y quejarte de ello con disfrutar el producto en sí. Tuka, arun daro ne. Nakereba imagoro yatsura no ejiki ni natteru. Ejiki desu ka? Tonikaku, mou ato nannichi ka wa koushite yousu o mite minaito. Hai. Kakurete konna koto shite, chotto ki ga hikemasu kedo ne.
Gracias. Alguien que dice algo normal. Wow. Ese pequeño detalle de la cámara me ha flipado. Wow. Es que... Dios. Es que Persona 3 me lo conozco de memoria. Es para mí como la palma de mi mano, ¿sabes? Y ahora ver esta versión, que las cosas son tan distintas, es como mirarte la mano y que sea nueva, ¿sabes? Es una sensación muy extraña y me está flipando todos los detalles. Hay mucha gente que lo pronuncia como Igor, pero es Igor. O sea, le acaba de decir Igor. A ver la voz. Elizabeth de gozaimasu. En el juego original, la voz de esta y la voz de Mitsuru la hace la misma persona. Aquí no estoy seguro. Qué guapo los reflejos de la luz, tío, cuando pasa. Está guapísimo, coño. Nanika no katachi de keiyaku o hatasareta kata no mi ga otozureru heya. Es el documento que firmé la residencia. ¿Y por qué lo tienes tú? Ima kara Necesito que me expliques esa parte. あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。 Okay. ¿Estoy soñando? Dios. Qué puto mal rollo ha dado la primera palabra. ¿Qué cojones? Lo ha dicho con otra voz más grave. しかしいずれはご自身の足でいらっしゃる機会もあるでしょう。これをお持ちなさい。ラベ・テルセペロ。またお会いしましょう。 Ese reflejo aquí. Ahí está la luz, ¿no? Pero entonces, ¿what? ¿La luz está doblada? No sé. Este reflejo aquí es extraño. Es hora de instituto. Momentos así, lo mejor es dormirse en clase. El subidón de adrenalina, el cabecear en clase delante del profesor puede llegar a darle vidilla a tus sueños. En verdad, es algo bastante común dormirse en clase en Japón. La mayoría de profesores dejan que los alumnos duerman en clase. Mientras no ronquen o molesten, se pongan a gritar en sueños o algo así, ¿sabes?
Si te quedas dormido, duerme. Y ya está. ¡Claro! Macha, que flipas, ¿no? Cuando reúnes coraje para hacerlo una vez, hay que volver a probar. Pero claro, como no atiendo a la lección, acabo jorobado después. Claro, la responsabilidad si lo haces es tuya. No tenemos literatura clásica. Eso quiere decir que nos toca aguantar al borde de Écoda. ¿Écoda o Écoda? No sé. Deva. ¡Ah! Estaba esperando a que dijera el nombre y no lo ha dicho. Soy profesor Écoda. Enseñaré literatura clásica. Aprenderemos todo sobre el antiguo Japón a través de historias fantásticas. Emocionante, ¿verdad? Alguien dice que la literatura clásica ya no sirve para nada. Pero qué equivocados están. Los estudiantes, los otros profesores, no saben lo que dicen. Nadie entiende realmente la literatura como debe hacerse. Qué sueño. ¡Hostia! Me pregunto... Bueno, es que no lo quiero decir ahora. Lo voy a decir más adelante, ¿vale? ¿Me estás escuchando? Espabilad, chavales. Venga, abrid los libros de texto. La primera obra que nos toca es Ise Monogatari, el origen de la literatura japonesa. Es una historia muy interesante, o la bomba, como dirían los zagales. ¿Zagales? Se nota que estáis empezando a pasar de esto. Me he obligado a seguir despierto y prestar atención en clase. Soy pusilánime, simple y negligente. No me presento. Yo, ¿cómo estás? ¿Y ahora? ¿Vas a ir a algún lugar? Sólo, ¿o mae, yoru tsutaro? Verdad, ya exploré bastante. El primer día que me dejaron hacer. Ah, pero aquí no había venido. Dios, qué guapo, tío. Es que es como mi casa, o sea, es guapísimo. Gakkō no yatsura to chotto dokka iku be tte naru to koko da na. Karaoke toka geisen toka. Ato CD mitari toka. Ato are yo, club. Itta koto arimasen kedo ne.割り映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず、CDでも漁って。新しいやつ出てんじゃんか。ヒーホー。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちくしょう。ブニシ。いやいやいや。 ¿Qué dices? He quedado un rato con Junpei antes de volver a la residencia. Me encanta que me des la bienvenida a ella. No es mi intención ser prepotente, pero por favor que no se repita más. Joder. En cualquier caso, parece bastante cansado. ¿Y si hoy te acuestas temprano? Un mapa con tu ubicación actual. Varios atajos que te permitirán viajar rápidamente. Hostia, viajas rápido.
Cuando aparezca, abre el mapa de la ciudad desde la pantalla seleccionando atajos. Dependiendo de las situaciones, algunos destinos de atajos de la propia función podrían no estar disponibles. Vale, yo voy a hablar con gente. Soy Eva. Un encargado aquí que preparaba la comida y demás, pero ahora solo hay estudiantes. Quizá por eso tenemos ese pedazo de cocina. Será un desperdicio no usarlo. Grillo no cocina ni nada, pero sería una pena que nadie lo fuera. Ah, quería que mirara a ella para el frente y hacerle zoom a la cara para verla, pero se gira la cara cuando paso por su lado. Este tío me mola mucho. Debo decir que la luna tiene un aspecto impresionante estar en esta brumosa noche de primavera. Aunque sea tentador pasar una noche como esta contemplando el cielo, entonces quiero que vayas a la cama temprano y descanses. ¡Eres Morgana! No te preocupes, habrá más lunas llenas. Cago en la puta, Mitsuru es Morgana. Voy a probarle el mapa. Hostia, qué guapo. Aquí. Gata que no pone el nombre de la zona, pone aquí. Esa es mi habitación, ¿no? ¡Qué guapo! Vale, pues vamos a dormir y no. ¿Puedo estudiar? No puedo estudiar. Vamos a dormir. ¿Qué voy a hacer? Debería acostarme. Hombre, pues si no me dejan hacer nada más. Está replanteando la vida. Estoy agotado. Igual es porque aún no me he acostumbrado a vivir aquí. ¿No ibas a acostarte? ¡Pero no te acuestes así! ¿Quién era el viejo del sueño de anoche? ¿Y qué decía de un contrato? ¿Y por qué tienes la llave? Eso me preocuparía más. Si te dieron la llave en un sueño, ¿por qué la tienes en la mano? Ay, puto retrasado, que se queda dormido así. Mírame ahí. O sea, tío, la sombra de la pierna. ¿Coño? Shoujo, tsukarete iru you desu. Kigae mo sezu nemutte shimatta. Desu ga... O sea, que me grabéis con la cámara también cuando me desnudo para meterme en la cama, ok. やはり興味深いね、彼は。たとえ影時間への適性があっても、初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。 でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。 こちら作戦室だ。 ¿Habrán skins en el juego? O sea, sé que hay skins que son DLC, pero en el juego original habían un huevo de skins dentro del propio juego, ¿sabes? Akihiko-ka, ¿dóshita? Sugoi yatsu o mitsuketa. Kore made mita kotomo nai yatsu da. Tada, aiñiku owarete ta na. Mou sugu sotchi ni tsuku kara, ichio shirasete oku. それ、奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々、あ、mierda。頼んだぞ。 Es que quiero, estoy emocionado, quiero que empiece el combate ya. Tío, me llevo dos horas de juego. Akihiko. Hay que decir que es un principio lento de cojones, ¿eh? Que tiene el 3.
Pero coño, es mi preferido. Daijoubu. Sore yori sugoi no ga kuru zo. Mitara kitto odoroku. Omoshirogatteru baai ka. ¿Cómo habrán hecho estas escenas que vienen ahora? Tengo mucha curiosidad. Sanada-kun, ¿yatsura nano ka? Hai. Tada, futsuu no yatsu de wa. Wow. ¿Nani kono yoru? ¡Jōdan de shō! Rijichō wa sakusen-shitsu. Takeba, kimi wa 2-kai ni iru kare wo okoshite, ura kara nigasun da. La música. Me flipa cómo han mantenido las músicas, pero las han retocado y tienen pequeños cambios. Están muy guapas. ここでなんとしても食い止める。アキヒコ、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。何してる？早く行け、竹馬。わかりました。Me ha despertado un estruendo. Debería ver qué pasa. ¿Tú crees? Hecho que no hay tiempo para explicaciones, así que vale. A ver. Se acaba de meter la mano en el culo. Me ha dado algo. Y de golpe es una espada. Ok. Espada corta. Ya. Ikini kuyo. Yoshi. Koko made kureba. Takeba. ¿Kikoeru ka? Hostia, qué guapo. Cuando ves una llamada le ponen este efecto. Pero no le di importancia. Tienes que ponernos a salvo. No me dejan moverme. Esperaba que me dejaran moverme, la verdad. Pensaba que sería automático, ¿no? Que me llevarían directamente para allá. Wow. Ver esta zona así. Sacamos arriba. Buena idea. En verdad es muy mala idea. Cuando estás huyendo de algo, de alguien, subir hacia arriba es atraparte a ti mismo. ¿Cómo bajas? Pero no le di importancia. Okay.
Estaremos atrapados fuera. Fiu. Esa es la escena que yo quería ver. Me molesta el color verde, tío. Me ha hecho súper intenso. Joder, mierda. Que quiero ver esta escena, no me jodas. Joder, mis ojos están sufriendo de flipas. Como tener una cámara justo delante de mí. やはりか。Qué guapo, tío, la escena. Me ha gustado mucho. Me ha jodido el color verde. Pero me ha gustado la escena. Oh, un logro. Poder despertado. Has obtenido Orfeo. Espérate, Yukari. Quiero escuchar la canción.
Wow. Vaya cobarde. Persona. Protegerse y ataque. Persona. Es que daño de fuego leve al enemigo. What the fuck? Qué guapa la animación, joder. Hostia puta, tío. Ha sido guapísima. Los monstruos han ido. Y la espada ha desaparecido de mi mano también. Perfectamente. Estoy tomando la hermosa luz, la hermosa luna azul, el verde. Hecho azul porque todo es azul. Estoy cao. ¿No te das cuenta? Me ha flipado la escena de invocar a la persona, tío. O sea, de invocar, de usar la... De usar la habilidad. Ha sido guapísima, tío. Anata wa shikara o kakusui shita shokku de ishiki o ushinawareta no desu. ¿El combate? Kakusui shita chikara wa Orpheusu desu ka. Parecía fluido, no he visto. Narihodo, kyoumi bukai. No he visto ningún movimiento brusco ni tosco. Parecía todo bastante fluido, bastante guay. Con partículas, con detalles, con brillos. Ha estado muy guapo. Orfeo. Sore wa persona という力. Mou hitotsu no anata jishin nano desu. Persona, ¿qué es eso? Sería lógico, ¿no? Persona to wa anata ga anata no sotogawa no monogoto to mukiatta toki.表に出てくる人格、様々な困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ウナマスカ。ペルソナ能力とは心を御する力。心とは絆によって満ちるものです。他者と関わり、 絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。 ¿Por qué pone hablar debajo de los nombres siempre? Me desconcierto. Desconcierto. O sea, no es necesario que pongas a hablar. Sé que está hablando. O hay veces que pone pensar. A lo mejor a veces cuando alguien piensa pone pensar. No lo sé. Es raro, ¿no? Que ponga a hablar. ¿Qué coño? Gokigenyo. Coño, tengo que ir parando ya. Cuando pueda grabar, lo tengo que dejar aquí por ahora. Empieza a pensar con más claridad. Nota la presencia de alguien junto a mí. Joder. Qué guapa la escena, tío. De puta madre. ¿Dónde estoy? ここは辰巳記念病院って言って、駅前からちょっと行ったとこよ。
体の方は心配ないって。過労みたいなもんらしいけど。Ah, bueno. Llevo en coma una semana, pero no pasa nada, solo es cansancio. ¿Puedo pedir una segunda opinión médica, por favor? Anosa. Gomen, ¿eh? あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。¿Qué eran esas cosas? シャドウのことね。シャドウは私たちが戦っている敵。それにあなたが使った力はペルソナって呼ばれてる。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。ケイ？私のお父さん、小さい頃、事故で死んじゃってさ。お母さんとも距離が空いてて。あなたも一人なんでしょ？実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ。あ、bueno。私だけ知ってるのも嫌だし。話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの霧城グループの研究所だったの。Otra vez Kirillo。だからここにいればお父さんのこと何か分かるかもって思って。学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、どなる敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。Pero bueno, es la primera vez que se enfrenta a las sombras, supongo que es normal estar asustado. No voy a hacer demasiado duro con ella. でもごめんね。それに起きた早々こんな話。Sí, deberías estar llamando a las enfermeras, tío. 待ってる間、いろいろ考えちゃってさ。今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。Pero avisa a los médicos。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから今日のうちに戻れると思うよ。あ、ah, bueno. Ah, vale. ¿Qué cojones? Por favor, quiero ir a otro hospital. じゃあね。Hostia puta. Oh, おかえり。Hay un montón de que ha salido del hospital. No te cedas, ¿vale? ¿Quieres descansar un poco?No te preocupes, tu habitación ya es segura. Espera, ¿entonces no lo era? ¿Qué? Bueno, por mucho que me fastidie, porque tengo muchas ganas de seguir jugando y demás, pero tengo que dejarlo aquí por hoy. Bueno, por hoy, por ahora. Ya no voy a grabar más, ¿vale? Solo quería grabar las primeras impresiones.Algún día cuando pueda jugaré el juego en directo, lo haremos entero. Pero bueno, así como primera impresión y demás, me ha flipado mucho, ¿vale? Hay pequeños detalles que me han tocado bastante la moral. Pero en general me flipa muchísimo, tío. Tengo muchísimas ganas ya de poder jugar de forma libre, de poder hacer lo que yo quiera, ir a combates y demás. Que es la esencia del juego, ¿no? Hacer lo que te dé la gana.Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Seguramente ahora voy a comer y después de comer voy a seguir, por supuesto. Pero bueno, vosotros ya no lo vais a ver. Vosotros habéis visto hasta aquí. Lo siento. Me gustaría mucho poder jugar el juego entero y grabarlo y demás, pero no puedo. No puedo. Ya me ha costado muchísimo poder grabar esto y no parar de tener interrupciones todo el tiempo. No puedo.Y no voy a esperar a tener otra ocasión de poder grabar, ¿sabes? Con las ganas que tengo de jugar, lo voy a jugar ya mismo. Así que...
Solo eso. Supongo que el vídeo lo voy a dividir en dos partes porque ha quedado largo. No sé si subirlo de una o... Bueno, hay partes que tengo que editar. No sé, ya veremos qué hacemos. De una o de dos. Pero bueno, que... Esto será todo lo que he grabado del juego. El resto ya lo voy a jugar por mi cuenta. Me flipa. Quiero ver un momento. Coño, porque no me deja ver personas si ya la tengo. ¿Qué coño, tío? Bueno, pues no puedo. Quería ver los menús de personas y demás, pero no puedo. Voy a salir del juego si sé hacerlo. A ver, aquí. ¿Qué coño? ¿Este 9? Estoy confundido. Acabo de guardar. Wow. Me encanta. O sea. Gracias, Atlus, por haber hecho realidad este juego. Es como el sueño de mi vida hecho realidad. Me lo voy a gozar como no sabe nadie. En fin, no sé qué decir. Normalmente digo hasta mañana y tal, pero esto ha sido una cosa de una vez. No sé cuándo voy a volver a los directos. Me gustaría volver ya mismo, pero está la situación complicada, mi vida personal. No sé cuándo voy a poder volver. Pero bueno, el día que podamos volver a los directos, seguiremos con el Persona 5. Lo tengo ahí a media. Y cuando acabemos el Persona 5, haremos una guía también de este juego, porque ya me la habré pasado yo por mi cuenta y ya estaré capacitado para hacerlo en plan guía. Entonces lo haré en plan guía, cuando llegue el momento. Ahora, esto es solo una primera impresión. Me ha flipado, o sea... Primera impresión, me ha flipado. Y ya está. Y eso que he podido jugar poco, que ha sido todo escenas y diálogos y demás, pero... Se nota que le han puesto cariño en muchas cosas. En Otcar no tanto. Lamentablemente. Pero yo he visto cariño en este juego, he visto calidad. Sobre todo en la batalla, que solo hemos tenido una, pero se ha visto calidad por todas partes. El ataque básico era muy fluido. La animación de golpear al enemigo era muy guapa. Ver cómo bajaba la barra de vida del enemigo estaba muy bien animada, muy bien hecha. Y la animación de cuando he usado la habilidad me ha volado la cabeza. Ha sido preciosa, joder. Increíble. Tengo muchas ganas de hacer más combates para ver más animaciones. Pero bueno, eso ya lo fliparé yo por mi cuenta. Muchas gracias a todos los que vayáis a ver esta impresión. No sé si será un vídeo o dos, pero muchas gracias a todos por haberlo visto. O haberlos visto. Y nada. Si vais a jugar al juego, podéis dejarme en comentarios vuestras impresiones. Si habéis visto algo que yo me he pasado por alto, pues dejadmelo en los comentarios también. Y nada. No sé cuándo nos veremos. Pero muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima!